todo indica que sí vamos a acabar con el programa que originalmente me tracé, que era analizar y comentar toda la primera parte de la acción humana, este tratado de Ludwig von Mises, primera parte que pues es la parte introductoria para lo que viene después, que es ya lo que uno entendería propiamente como el análisis económico, ¿sí? Hoy tenemos que ver prácticamente el capítulo 4, un primer análisis de la categoría de la acción, el capítulo 5, donde Ludwig von Mises trata el tema del tiempo, el capítulo 6, donde habla de la incertidumbre como una característica propia esencial de cualquier acción humana, y el capítulo 7, donde habla de la acción humana en el mundo, ya en concreto. Y ustedes dirán que cómo le voy a hacer para en una clase ver 4 capítulos. Bueno, afortunadamente esto se puede sintetizar de manera muy importante. A ver, un primer análisis de la categoría de la acción, el capítulo 4, von Mises empieza hablando de los medios y de los fines. Mises dice que toda acción humana se realiza en pos de un fin y que el logro de ese fin supone para el agente una mejora. De tal manera que los fines que buscamos con la acción humana tienen la naturaleza propia de los bienes, entendiendo por bien todo aquello, ¿sí?, lo cual nos ayuda a mejorar nuestra condición. Si yo tengo sed y actúo para disponer de un vaso con agua, bueno, pues el agua es un bien porque satisface la sed, ¿sí? Ahora, dice Mises algo obvio, pero que a veces se nos olvida, y no lo dice con estas palabras, pero la idea es muy clara, que no basta con querer algo para poder lograrlo, ¿no? Ese dicho de que querer es poder, pues como grito motivacional cuando uno está corriendo un maratón y vaya uno en el kilómetro 35, es muy eficaz. Uno vaya en 35 kilómetros, ya las piernas no le responden uno bien, y de pronto ve uno ahí a su familia, a su mujer y sus hijos, y los hijos, papá, sí se puede, querer es poder. Hombre, como grito motivacional es muy bueno, pero la verdad es que entre el querer y lo que verdaderamente logramos está precisamente lo que podemos, ¿no? Y este es todo el tema de que el ser humano es muy potente, pero no es omnipotente. Es decir, los seres humanos podemos mucho, pero no podemos ni lo podremos jamás todo. Y esto hace referencia al tema de los medios. Es decir, entre lo que queremos y lo que logramos está el poder disponer de los medios que nos brindan el poder para lograr el fin. Y si no para lograr el fin, para por lo menos intentar el logro del fin. ¿Y qué es lo que dice von Mises con relación a estos medios? Pues que son escasos, ¿sí? Y aquí plantearíamos el típico planteamiento del curso introductorio de economía, de que por un lado los fines del ser humano tienden a ser ilimitados. Un ser humano, hombre, pues puede quererlo todo, ¿no? Inclusive podía querer ser Dios. Yo ya no sé qué otro querer más extravagante se le pueda ocurrir a un ser humano que el querer ser Dios. Ahora, claro, eso es lo que quieres. A ver si lo logras, ¿no? Ese es otro asunto, ¿no? Entonces, por un lado, los fines tienden a ser ilimitados y por el otro lado, los medios con los que contamos son escasos. Son escasos. Los fines son infinitos. No podemos conseguirlos todos. Y conseguir uno supone necesariamente un costo de oportunidad, es decir, haber renunciado a otro, al menos temporalmente. Es decir, si yo considero valioso tanto ir a jugar tenis como ir al cine, son dos opciones valiosas para hoy en la tarde, me queda claro que no puedo obtener esos dos fines al mismo tiempo. Si elijo ir a jugar tenis primero, pues el costo de oportunidad fue no haber ido al cine primero y a la inversa. Si elegí como primera opción ir al cine y saliendo del cine irme a jugar tenis, pues el costo de oportunidad de haber elegido ir al cine primero fue dejar el tenis para después. Ahora, los fines para el ser humano, insisto, pueden ser prácticamente infinitos. Podemos pasarnos la vida pensando en fines, pensando en ciertas situaciones que consideramos deseables, en ciertas cosas que apetecemos, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que no podemos conseguirlos todos, porque conseguir los fines depende de los medios con los que contamos y ahí es donde sí enfrentamos un serio problema de escasez. Los medios son escasos. Y además, esto supone algo muy interesante, que debemos usar siempre los medios más eficaces.
Miren, el costo de oportunidad siempre se presenta en relación a los fines. Lo que son valiosos son los fines. Pero si yo elijo este fin y tengo 5 o 6 opciones con relación a los medios para lograrlo, y elijo el medio más eficaz, aquel que me va a permitir conseguir aquello con menor esfuerzo, con menor tiempo, etcétera, etcétera, ¿realmente hubo un costo de oportunidad? ¿Puedo yo decir que el costo de oportunidad de haber elegido el medio más eficaz fue no haber elegido el menos eficaz? No. Pero sí puedo decir que el costo de oportunidad de haber elegido ir al cine fue, pues, no haber ido a jugar tenis, porque las dos opciones, ir al cine o ir a jugar tenis, son valiosas. Y tan son valiosas que son precisamente las que estoy contemplando. Tengo que elegir entre una de las dos. Y yo quiero pensar que un ser humano elige entre opciones valiosas. Entre opciones valiosas que pueden ser el mejor de los bienes posibles o el menos malo de los males posibles también, ¿sí? Hay veces que tenemos que elegir entre el mejor de los bienes posibles y hay veces que tenemos que elegir entre el menos malo de los males posibles, ¿no? ¿Sí? Que también es elegir un bien al final de cuentas, ¿sí? Bueno, bien, dice Mises, es todo aquello que satisface una necesidad. Y luego habla Mises, trata de hacer aquí una clasificación de los bienes, dice, bueno, por un lado tenemos los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres, como lo sabe todo aquel que haya estudiado economía, son aquellos que alcanzan para todos en las cantidades que cada uno necesita y, ojo, gratis, gratis. La característica de los bienes libres es la gratuidad. Un ejemplo de ello es el aire que estamos respirando ahorita en este salón. Alcanza para todos en las cantidades que cada uno necesita y es gratuito. ¿Qué pensarían ustedes si al terminar esta sesión yo los paro ahí en la entrada y les digo, espérenme tantito, muchachos, me deben tanto del aire que respiraron? Pues dirían, híjole, el profesor aquí sí ya se volvió a comer, porque si nos cobrara el refresco que nos tomamos, aunque sabemos que es parte de la hospitalidad que nos brindan, sí, la Fundación Nauman y Caminos para la Libertad, pero pues entendería, ¿no? Porque aquello al final de cuentas es un bien económico, no es un bien libre, ¿sí? Entonces, un bien libre, y esta no, la definición no la da von Mises, la idea es esa, pero la definición es mía, es aquel que alcanza para todos en las cantidades que cada uno necesita y gratuito, y es gratis. Un bien económico, fíjense qué interesante, es aquel que alcanza para todos en las cantidades que cada uno necesita, ¿sí? Al precio al que el oferente está dispuesto a proveerlo. Esto es lo interesante. Ahí ya la gratuidad no entra. Pero si tú estás dispuesto a pagar el precio a cambio del cual el oferente está dispuesto a proveerte de aquello que tú quieres, lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir. Aquí lo interesante es que los bienes libres son gratuitos y los bienes económicos tienen un precio. Y el que quiera acceder a esos bienes económicos tiene que estar dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuál es la muestra irrefutable de que un bien es un bien económico y no un bien libre? El que tiene un precio. El que tiene un precio. Y que sabemos obviamente que ese precio no es un capricho, no es una arbitrariedad, no es la posición egoísta del oferente que lo que quiere es, sí, sacar dinero del bolsillo del consumidor a toda costa. Los precios no son una arbitrariedad del oferente, son una consecuencia, ¿sí?, de la escasez. Son una consecuencia, por un lado, de que producir esos bienes y servicios económicos tuvo un costo. Y si queremos seguir, ¿sí?, disfrutando de esos bienes y servicios, como consumidores tenemos que estar dispuestos a pagar un precio que le permita al oferente por lo menos recuperar su costo de producción, incluida ahí la ganancia normal. Pero además del costo de producción, el hecho es que esos bienes y servicios son escasos. Y entonces hay que racionarlos, porque no todo alcanza para todos, y menos gratuitamente. Entonces hay que racionarlos. ¿Y qué quiere decir racionarlos? ¿Sí? Bueno, buscar la manera, ¿sí?, de distribuir aquello. Ahora, esto se puede hacer de muchas formas. Podríamos racionar un bien escaso en función de una simple y sencilla operación aritmética. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto somos? Haz la división y de a tanto nos toca. ¿Sí? O, suponiendo que pudiéramos determinar esto con exactitud, en función de las necesidades de cada quien.
aquello que es escaso le tocará a aquel que más lo necesite. Ahí el problema está en poder determinar objetivamente quién es realmente el que más lo necesita. O este mecanismo que hemos encontrado los seres humanos, que parece ser que cuando los mercados pueden operar con normalidad es el más justo y eficaz, que es precisamente el sistema de precios. ¿Para quién se producen los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado? Para el que está dispuesto a pagar su precio, ¿sí? Y parece ser que eso es lo más justo y eficaz, ¿sí? Eso es lo más justo y eficaz. Y luego, además, siguiendo lo que ya dijo Menger, a quien analizamos aquí a lo largo de tres círculos Bastiats hace ya algunos meses, dice Mises que los bienes también se pueden dividir en bienes de primer orden, que son los que satisfacen directamente las necesidades, los gustos, los deseos, los caprichos, y que son valorados por sí mismos, y los bienes de segundo, tercer, cuarto, etcétera, etcétera, orden, que satisfacen indirectamente las necesidades de los consumidores. A ver, los bienes que satisfacen directamente las necesidades de los consumidores, ¿sí?, son los bienes de consumo. Los bienes que satisfacen indirectamente las necesidades de los consumidores son los factores de la producción, que se usan para producir los satisfactores. Y aquí Mises retoma, ¿sí?, este descubrimiento, vamos a llamarlo así porque al final de cuentas eso fue, de Menger, que supone que valoramos los bienes de segundo, tercer, cuarto orden, los factores de la producción, en la medida en que valoramos los bienes de consumo final a cuya producción contribuyen. Recuerden el ejemplo que pone Menger, ¿no? Lo que realmente valoramos nosotros es el trozo de pan. Eso es lo que valoramos porque con ello directamente satisfacemos nuestras necesidades. Pero indirectamente valoramos la harina con la que se produce el pan, el trigo con el cual se produjo la harina con la que se produce el pan, la tierra en la cual se sembró el trigo con el cual se produjo la harina con la cual se produjo el pan. ¿Por qué valoramos la tierra, el trigo y la harina? Porque valoramos el pan. El día en que por alguna razón ya no queramos consumir pan, ya no valoremos el pan como un satisfactor porque ya nadie come pan, ya no nos gusta lo que ustedes gusten y manden, se deja de valorar la harina de trigo, el trigo, y la tierra en la cual se sembró el trigo. Es todo lo que Menger llamó la teoría de la imputación. Sí, bueno, todo esto viene aquí nuevamente explicado por von Mises. Ahora bien, Mises, siguiendo en esto a Menger, dice que los seres humanos no tenemos una sola necesidad, ni tampoco existe una sola manera de satisfacer las necesidades. Es decir, los seres humanos tenemos distintas necesidades que yo, vamos así, dividido en necesidades, gustos, deseos, caprichos. Una cosa es una necesidad básica que yo defino como aquella que de quedar insatisfecha atenta en contra de la salud o la vida del ser humano, la necesidad que tenemos de comer, la necesidad que tenemos de beber, la necesidad que tenemos de dormir. Y otra cosa es un capricho, ¿no? Es que hasta que yo no consiga el último CD de Eric Clapton no dormiré tranquilo. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con la satisfacción de una necesidad básica, ni en ello me va la salud y la vida, pero también es muy válido a quienes nos gusta la música, pues no dormir tranquilos hasta que sepamos que tenemos allá a nuestra disposición el último, ¿sí?, CD de Eric Clapton. Entonces, lo que dice Mises es que tenemos un conjunto de necesidades que afortunadamente no todas son igualmente importantes. Habrá algunas necesidades que son las básicas, cuya satisfacción no podremos postergar por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos durar sin comer, sin beber, sin dormir, sin tomar una medicina cuando estemos enfermos? Pues depende, pero no mucho. ¿Cuánto tiempo puedo yo sobrevivir sin el último CD de Eric Clapton? Pues espero que hasta el día en que ya me toque, ¿no? Sí, pero que allá arriba no me vayan a adelantar la fecha porque no he conseguido el último CD de Eric Clapton, ¿no? Entonces, las necesidades las podemos y las tenemos que jerarquizar. Satisfacemos primero las necesidades más apremiantes y dejamos para después las que no pasan de ser gustos, deseos, caprichos. Pero además, ¿sí?, para satisfacer las necesidades más apremiantes, contamos con diferentes maneras de hacerlo. No nada más hay una manera,
sí, de satisfacer las necesidades. A ver, ¿a qué me refiero? Estrictamente hablando, solo hay una manera de satisfacer el hambre, comiendo. Estrictamente hablando, solamente hay una manera de satisfacer la sed, bebiendo. Sí, pero ¿cuántos platillos podemos tener a nuestra disposición? Bueno, cientos de miles. ¿Cuántas bebidas podemos tener a nuestra disposición, no? Y claro, esto implica algo muy interesante que ya mencioné yo en alguna otra ocasión. A ver, ¿cuál es, vamos a ponerlo así, la enorme ventaja de las necesidades? Que su satisfacción causa placer. ¿Sí? Y que la satisfacción de las necesidades básicas, no solamente, vamos a decirlo así, reparan, reaniman al organismo, ¿sí?, sino que tienen una dimensión estética. A ver, al comer realmente estamos haciendo dos cosas. Nos estamos alimentando, le estamos dando a nuestro organismo nutrientes, al mismo tiempo que le estamos dando gusto al paladar. Esa es la parte estética del asunto. Si yo tengo sed, ¿sí?, y pretendo satisfacer la sed con una copa de buen vino, no solamente estoy satisfaciendo esa necesidad que tengo de hidratarme, vamos a ponerlo en estos términos, sino también le estoy dando gusto al paladar. Hombre, y si lo que tengo es mucho sueño y me duermo una siestecita, pues además de que a lo mejor en una de esas descanso, pues hombre, qué satisfactorias son las siestas. Digo, la verdad es que son muy satisfactorias, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las ventajas que tienen las necesidades, ¿no? Que su satisfacción causa placer. Pero que cause placer quiere decir que tenemos muchas maneras distintas de satisfacer la misma necesidad. Insisto, beber, insisto, por ejemplo, alimentarnos, ¿no? Ya dormir está mucho más limitado, ¿no? Eso está mucho más limitado, ¿sí? Pero entonces, tenemos varias necesidades, tenemos necesidades distintas, unas más apremiantes que otras, no podemos satisfacer todas al mismo tiempo y por lo tanto resulta indispensable elegir. Y para poder elegir es necesario, como dice von Mises, tener una escala valorativa. A ver, la satisfacción de qué necesidad valoro más, ¿sí? La satisfacción de qué necesidad valoro más. El hombre al actuar, dice Mises, decide entre las diversas posibilidades ofrecidas a su elección. En la alternativa prefiere una determinada cosa a las demás. Suele decirse que el hombre cuando actúa se representa mentalmente una escala de necesidades o valoraciones con arreglo a la cual ordena su proceder. Teniendo en cuenta esa escala valorativa, el individuo atiende las apetencias de más valor, es decir, procura cubrir, satisfacer las necesidades más urgentes y deja insatisfechas las de menor utilidad. ¿Sí? Ahora, esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. Sin una escala valorativa, si no supiéramos qué necesidades satisfacer antes que otras, ante la escasez de recursos para satisfacer todas, y no digamos ya ante la imposibilidad de satisfacer todas al mismo tiempo, necesitamos tener una escala valorativa. ¿Sí? A ver, ¿qué tengo más? Miren, yo a veces pongo esto, vamos a suponer que vamos a comer tacos. Al mismo tiempo te traen 5 tacos al pastor y un vaso de agua de horchata. Si lo primero que haces es darle una mordida al taco, quiere decir que tenías más hambre que sed. Si lo primero que haces es darle un trago al agua de horchata, quiere decir que tenías más sed que, sí, hambre. Ahora, ¿qué sucede, por si alguien me hace la pregunta, si tenías la misma sed y el mismo hambre? Bueno, pues que al final de cuentas, si escogiste primero el agua que el taco, a lo mejor era un poquitita más la sed, o al revés, ¿no? Si escogiste primero el taco que el agua, era un poquito más el hambre, ¿sí? Ahora, lo que dice Mises es algo que la escuela austriaca ha sostenido desde siempre, que el valor de los satisfactores es algo subjetivo, ¿sí? Que esto depende del sujeto que lo necesita y no del satisfactor que satisface la necesidad, ¿sí? Dice von Mises, el valor no es una condición objetiva. Y se refiere obviamente al valor de los satisfactores, no al valor del valiente, no al valor moral de una acción,
sino al valor de las satisfacciones, no es una condición objetiva. No se halla implícito en las cosas. Somos nosotros, en cambio, quienes los llevamos dentro. Depende en cada caso de cómo reacciona el sujeto ante las circunstancias externas. Es la propia conducta humana exclusivamente la que engendra el valor. Y aquí vale la pena distinguir una vez más entre la cualidad que una cosa tiene para satisfacer una necesidad y el valor de esa cosa para una persona. A ver, el agua siempre tiene la cualidad de satisfacer la sed, siempre. Pero si yo no tengo sed, no voy a valorar el agua. Oye, pero ¿por qué no si el agua mantiene la cualidad para satisfacer la sed? Pues precisamente por eso, porque no tengo sed. Esa cualidad de satisfacer la sed para quien no tiene sed no tiene ningún valor. ¿Sí? Esa cualidad que el agua tiene para satisfacer la sed para quien no tiene sed no tiene ningún valor. Y aquí regreso a algo que decía Menger, que no recuerdo si Mises lo trata, pero yo cuando se lo leí a Menger por primera vez me llamó mucho la atención. Menger decía que estrictamente hablando no valoramos el satisfactor, sino la satisfacción de la necesidad. Menger diría, si hubiera tenido enfrente uno de estos aparatitos, que no valoramos esto, valoramos esto. Y tan es así que si esto llegara a descomponerse y ya no tiene compostura y para mí no tiene ningún valor sentimental, sin ningún remordimiento de conciencia lo tiro a la basura y compro otro. ¿Por qué? Pues porque yo no valoro esto. Lo que valoro es la posibilidad que esto me da de hablarle a quien le tengo que hablar de una manera mucho más eficaz que la que sería tener que ir a mi oficina hasta donde está el teléfono fijo, ¿no? Hasta donde está el teléfono fijo, ¿sí? Dice Mises que la escala de necesidades, ¿sí?, no es objetiva, no es universal, no es inmutable. Hay tantas escalas de necesidades y por lo tanto escalas valorativas como sujetos necesitados existen. Y esa es la razón por la cual, por lo general, los restaurantes tienen menús con distintos platillos. Porque quienes están al frente de un restaurante saben perfectamente bien esto. No a todos les gusta lo mismo. Entonces, si yo quiero tener más clientela de la que podría tener si solamente ofreciera un platillo, tengo que ofrecer una variedad de los mismos. Las escalas de necesidades, de los gustos, de las valoraciones, no son objetivas, no son universales, no son inmutables. Ojo, no son inmutables. Yo no valoro ahorita como valoraba hace 40 años y probablemente dentro de 30 no valore como estoy valorando ahorita. Conforme uno va avanzando en edad, valora de manera distinta los satisfactores, ¿sí?, que se le presentan a uno. Probablemente yo hace 40 años o 50 hubiera valorado muchísimo una patineta. Ahorita ya me la pienso dos veces y dentro de 30 años, suponiendo que llegué, ni siquiera la voy a considerar, ¿no? ¿Sí? Porque si yo a los 87 años me subo una patineta, me caigo, me rompo la cadera, probablemente aquello ya no tenga reparación alguna, ¿no? Entonces, no son inmutables, ¿sí? Ahora, fíjense, aquí Mises dice una cosa muy interesante. Dice, la escala de necesidades depende de la escala valorativa, que a su vez depende de cada quien. Y fíjense lo que dice Mises en la página 160. El juicio de valor no mide. Limítase a ordenar en escala gradual, anteponiendo unas cosas a otras. Fíjense qué interesante. El juicio de valor no mide. A ver, yo lo que les puedo decir a ustedes es que ahorita yo prefiero, ¿sí?, una carne a la tampiqueña a un pescado a la veracruzana. En estos momentos esa es mi escala valorativa. Si ustedes me preguntan, ¿cuánto más prefieres una carne a la tampiqueña en comparación con un pescado a la veracruzana? Dame un número, yo no podría dárselos. 5 veces más, 10 veces más, 15 veces más, 20 veces más. Y vamos a suponer que, les digo, 37 veces más. ¿Eso qué quiere decir?
¿Sí? El juicio de valor, obviamente del valor de los satisfactores, no mide, se limita a ordenar en una escala gradual. A ver, yo sí sé que ahorita prefiero una carne a la tan pequeña que un pescado a la veracruzana. Si ustedes me preguntan cuántas veces más lo prefieres, en todo caso podría decirse mucho, porque me gusta muchísimo más, sí, pero mucho, no, dame un numerito, cuantifícame aquello, no lo puedo hacer, ¿sí? No lo puedo hacer. Continuando, dice von Mises, ¿sí? Cuando toca el tema de la acción como cambio, que toda acción tiene como objetivo sustituir un estado de cosas poco satisfactorio por otro más satisfactorio. Y que ese proceso de sustituir un estado de cosas poco satisfactorio por otro más satisfactorio supone un costo. Supone un costo. A ver, ¿qué es esto de sustituir un estado de cosas poco satisfactorio con otro más satisfactorio? Sustituir el estado de hambre por el estado de satisfecho. Bueno, ¿qué hay que hacer para pasar de esa condición de hambriento a la condición de satisfecho? Pues de entrada, preparar los alimentos. Y todo eso supone un costo. Y no nada más el costo en términos del precio que tuve que pagar por los alimentos que me voy a comer, sino, por ejemplo, en términos del tiempo que voy a invertir para preparar esos alimentos, ¿sí? Y dejarlos en condiciones comestibles, etcétera, etcétera, etcétera. El costo es, estoy parafraseando a Mises, el X de que la gente se priva en el presente por obtener el X más N en el futuro. A ver, el costo es el X de que la gente se priva en el presente por obtener X más N en el futuro. A ver, si yo ahorita me siento a preparar los alimentos, ¿sí? ¿Cuál es ese X del que me estoy privando? Por ejemplo, el ocio, porque preparar alimentos supone ponerte a trabajar, que puede ser un trabajo muy agradable, que lo haces con mucho gusto, pero al final de cuentas te estás privando del ocio. ¿Sí? ¿Qué es lo único que justifica que yo me prive de ese ocio? Que una vez que los alimentos estén preparados y me los haya comido, eso me reporte una satisfacción mayor que el ocio que me hubiera reportado si no me hubiera dedicado a preparar los alimentos. ¿Sí? A preparar los alimentos, ¿no? Y lo que dice Mises es que la ganancia es ese X más N menos X. Y eso, señores, para decirlo muy claramente, es el lucro, la ganancia, el beneficio, que en este ejemplo de la comida no tiene absolutamente nada que ver con el dinero. No es un lucro pecuniario. Y miren, esto es algo muy interesante, aquí lo apunté, esto no lo dice von Mises, pero lo da a entender. Toda acción es motivada por el afán de lucro. Oh, es que ustedes nada más piensan en el afán de lucro. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nada más habría que pensar en el afán de pérdida? Hombre, no todo lucro es pecuniario. No todo lucro es pecuniario. A ver, si yo, en vez de decidir preparar los alimentos, decido dormirme una siesta, es porque pretendo obtener un beneficio de haberme dormido una siesta. Si lo obtengo, es el lucro, es la ganancia. Es inconcebible una acción que no esté motivada por el afán de lucro, si por lucro entendemos la diferencia entre el valor que obtenemos suponiendo que logremos el fin que pretendíamos con la acción y lo que nos costó, ¿sí?, conseguir ese fin en términos de trabajo, de tiempo, de esfuerzo, de ingenio, de todo lo que se necesita poner en juego cuando queremos obtener algún fin. Lucro, ¿no? Por eso a mí cuando la gente me cuestiona el afán de lucro, no, es que ustedes los economistas nada más piensan en el afán de lucro. Bueno, entonces, ¿qué? ¿El objetivo debería ser el afán de perder? A ver, si yo ahorita me paro y salgo aquí y voy por mi café, ¿qué pretendo?
obtener un beneficio de aquello porque pretendo estar mejor tomándome el café que si no me lo tomo. Hombre, no es un beneficio pecuniario, pero es un beneficio. No todos los beneficios son pecuniarios. Tienen que ver con el dinero, ¿sí? Entonces, toda acción es motivada por el afán de lucro, que no necesariamente tiene que ser, insisto, pecuniario, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, en este capítulo, en el capítulo 4, los temas que trata von Mises es el de los medios y los fines, ¿sí? Toda acción humana se realiza en pos de un fin. No hay absolutamente nada que garantice el logro de ese fin, pero intentarlo supone disponer de los medios indispensables para conseguirlos, ¿sí? Dado que tenemos necesidades en plural y no una sola necesidad, es que tenemos que establecer una escala valorativa para tener muy claro qué necesidades vamos a satisfacer primero y cuáles vamos a satisfacer después. Esa escala de necesidades no es objetiva, no es universal, no es inmutable, por lo tanto es subjetiva, depende del sujeto, es concreta, personal, digámoslo así, y puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Toda acción humana supone sustituir un estado de cosas poco satisfactorio por otro más satisfactorio. Dicho proceso supone incurrir en un costo, ¿sí? Ese costo es el X de que la gente se priva en el presente por obtener un X más N en el futuro, y la diferencia entre el X más N menos el X es precisamente el lucro, lo cual quiere decir que toda acción humana es motivada por el afán de lucro. Bueno, en el capítulo 5, Mises trata el tema del tiempo. El tiempo de entrada como un factor praxeológico, ¿sí? Dice, a ver, la acción supone buscar un fin, el logro de ese fin supone una mejora para el agente, ¿sí? Y entre la decisión de luchar por el fin y el logro del fin, siempre, inevitablemente, tiene que haber un lapso de tiempo, que podrá ser de unos cuantos segundos. A ver, vamos a suponer que el fin que yo persigo con la acción que voy a realizar es tomar este teléfono. Me llevó 2-3 segundos, pero me llevó 2-3 segundos. ¿Sí? Me llevó 2-3 segundos. Es decir, toda acción humana implica el transcurrir del tiempo. Solamente en un ser omnipotente en el cual querer bastara para conseguir, el tiempo no sería necesario. A ver, un ser omnipotente es aquel para quien querer algo es exactamente lo mismo que conseguirlo. Y si querer algo es exactamente lo mismo que conseguirlo, querer y conseguir se dan al mismo tiempo, por lo tanto, entre el querer y conseguir no transcurre ningún lapso de tiempo. Afortunadamente, no es ese el caso de los seres humanos. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque, a ver, señores, ¿qué valor podría tener para nosotros todo aquello de lo que dispusiéramos si hubiera bastado con quererlo para obtenerlo? Quiero un doctorado en física cuántica. Ya eres doctor en física cuántica, honoris causa. Perdón, summa cum laude. A ver... Quiero 27 medallas olímpicas. Ya las tienes. A ver, ¿de qué puede estar muy orgulloso Michael Phelps? 22 medallas olímpicas, 18 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Del tiempo que le invirtió para conseguir aquello. Ahora, claro, esto nos lleva a la pregunta, y entonces, ¿qué pasa con Dios, no? Bueno, pero ese es otro asunto. Ese es otro asunto por demás complejo, ¿no? Porque, bueno, Dios por definición es omnipotente. En Dios basta que quiera algo para que lo logre, ¿sí? Entonces, el tema del tiempo. Dice Mises que antes, durante, después, temprano, a tiempo, tarde, causa, efecto, todos estos conceptos son conceptos praxeológicos, son conceptos de la acción, que simple y sencillamente es inconcebible la acción sin un antes de la acción, un durante la acción,
y un después de la acción, ¿sí? Y inclusive, fíjate qué interesante este asunto del tiempo, porque si hay algo de lo que no podemos dudar, que realmente le pertenece al ser humano como una de sus propiedades más naturales, llamémosle así, son sus acciones. ¿Por qué? Porque, a ver, señores, yo decido echar a andar la acción. Yo decido. Yo decido mantener la acción andando. Y yo decido pararla. A ver, vamos a suponer que yo tengo como propósito correr un maratón. El domingo es el maratón. A las 8 de la mañana estoy ahí en la línea de salida. Oigo el pistoletazo. Bueno, ¿quién decide que yo empiece a correr? ¿Quién echa a andar mi carrera? Yo. No el pistoletazo. El pistoletazo es una mala señal de que, órale, empieza a correr. Voy en el kilómetro 22, a la mitad del maratón. ¿Quién decide que yo siga corriendo? ¿Quién mantiene en movimiento esa acción? ¿Quién me mantiene en movimiento? Yo. ¡Cruzo la meta! ¿Quién me para? Yo. Me paro. ¿Se imaginan qué pasaría con una acción si una vez echada a andar no la pudiéramos detener? Imagínense un maratonista, ¿no? Que una vez que echó a andar no pudiera detenerse. Bueno, pues tarde o temprano le da el infartazo ahí corriendo, ¿no? Porque por más buena condición que tengas, pues tarde o temprano el corazón te va a reventar. En ese sentido, las acciones son nuestra propiedad. Yo la echo a andar, yo la mantengo andando, yo la termino, ¿no? Dependen de mí, son de mi propiedad en ese sentido. Mucho más, vamos a decirlo en estos términos, suponiendo que en esto haya grados, de mi propiedad son mis acciones que este teléfono o que estos anteojos. Porque este teléfono podrá dejar de ser mío, estos anteojos pueden dejar de ser míos, este libro podrá dejar de ser mío, pero mis acciones, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y qué sucede cuando alguien te obliga a realizar una acción? Que al final de cuentas, tú decides si la realizas o no. Claro, bajo presión, pero tú decides. Y tan tú decides que por eso te tienen que presionar para que decidas hacer una acción que sin esa presión no realizarías. Te someten a tortura para que confieses el crimen que no cometiste. Tú decides si confiesas o no. Y miren, ¿quién fue? Nietzsche tiene una frase, no recuerdo si en este texto, El Crepúsculo de los Ídolos, donde habla de la libertad de la voluntad, que podría ser redundante, ¿no? La libertad de la voluntad. No, no, pero a ver, la voluntad es libre cuando nadie y solamente algo me presiona para actuar en determinado sentido. Pudiera no ser libre cuando alguien me presiona para actuar en cierto sentido. Pero al final de cuentas yo decido. Es decir, no hay manera de darle la vuelta a la decisión. Hombre, salvo los casos, evidentemente, de algún deficiencia mental, algo así, bueno, ahí sí, ¿no? Que es el típico argumento de película, ¿no? Es el asesino, sí, pero está malo de sus facultades mentales. No sabía lo que hacía, ¿no? Si no sabía lo que hacía... Ahora, fíjense, aquí hay otro elemento interesante, el saber lo que se hace. A ver, el saber lo que se hace es un elemento indispensable de una acción verdaderamente libre, sí. Sí, bueno, en fin, pero ya me estoy desviando del asunto, ¿no? Dice Mises, al hablar del tema del pasado, del presente y del futuro, y aquí lo parafraseé un poquito, muchísimas gracias, hablando de la satisfacción de las necesidades, señor, muchas gracias. Sí, que a ver, que la acción está motivada por el pasado, se realiza en el presente apuntando hacia el futuro. A ver, ¿por qué la acción está motivada por el pasado? Porque a ver, si toda acción tiene como fin remover un malestar, que puede ser mínimo, ¿eh? No, no tiene que ser un gran malestar.
A ver, vamos a suponer que ya mis anteojos están muy cochinos, ya no veo nada, me los quito y los limpio. Bueno, esa acción tiene como fin remover un malestar. ¿Cuál? Pues el malestar de que ya están tan cochinos los anteojos que no veo, ¿sí? Ese malestar, ¿de dónde viene? Del pasado, que puede ser el pasado inmediato. Y no me di cuenta y le puse, ay, mira, quedaron ahí mis huellas, no veo nada más que mis huellas dactilares. Bueno, pero ¿de dónde viene ese malestar? Pues del pasado inmediato, del momento pasado en el cual pusiste los dedos sobre los anteojos y ahora ya no ves, ¿no? Sí, la acción motivada por el pasado, realizada en el presente. A ver, toda acción, por definición, se realiza en el presente. Nadie puede realizar una acción en el pasado. En el pasado pudimos haber realizado acciones, pero a ver, realicen una acción en el pasado o realícenla en el futuro, no. El tiempo de la acción, de la realización de la acción, es el presente, ¿sí? Y obviamente toda acción apunta al futuro, ¿sí? Futuro en el cual lo que se pretende es remover ese malestar, ¿sí? Y convertirlo o transformarlo en un bienestar, ¿sí? La acción, dice von Mises, influye solamente en el futuro. Claro, a ver, no hay acción humana que pueda influir en el pasado. Miren, no hay manera de modificar el pasado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hace uno en el presente. Yo nunca lo había visto así de... Pero sí es cierto, no hay manera de modificar el pasado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en el presente. Pero miren, sí hay manera de modificar ciertos efectos del pasado. Y esto tiene que ver con el perdón. Vamos a suponer que en el pasado alguien a mí, conscientemente, voluntariamente, con el objetivo de dañarme, me hizo un gran daño. Y ya no hay manera de deshacer ese daño. No hay manera, ¿sí? Pero lo que sí se puede modificar es la consecuencia de aquello en el presente. Si yo aquel que me hizo daño, de aquí a que yo me muera, le voy a tener un odio y un rencor y una sed de venganza que literalmente me va a ir corriendo por dentro. Si yo lo perdono, ahora claro, a ver, en serio. Ahora, ¿qué supone eso? Afortunadamente yo nunca he estado en una situación así de que tenga yo que perdonar. Si siempre tienes cosas que perdonar, porque cuando se perdona, a los 5 minutos se te olvidaron, ¿no? No, no, pero algo así verdaderamente grave, ¿no? ¿Qué supondría eso, no? Pero bueno, aquí ya me estoy desviando, ya me estoy metiendo a temas que no tienen mucho que ver con esto. La acción influye solamente en el futuro, ¿sí? Porque con toda acción lo que pretendemos es un futuro que puede ser mediato o inmediato, pero mejor, mejor, ¿sí? Miren, yo antes de iniciar la sesión del día de hoy le pedí a la señora que por favor cuando estuviera el café me trajera un vasito con media de azúcar y un chorrito de leche. Ustedes vieron que ya lo hizo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo pretendo estar mejor tomándome el café que si no me lo tomo. Pero eso tiene que ver ¿con qué? Con el futuro. Tiene que ver con el futuro. Es decir, yo ahorita ya estoy pensando en el primer trago que le voy a dar al café, nada más encuentre una oportunidad, ¿sí? Pero esa acción tiene que ver con el futuro, futuro que puede ser inmediato. A ver, ya de una vez, ¿eh? O puede ser mediato, ¿no? Terminar una tesis doctoral que me ya va a llevar todavía 3 años. Bueno, te faltan 3 años, ¿no? Trabájale, ¿sí? Etcétera, etcétera. La acción influye solamente en el futuro, ojo, pero se halla siempre en el presente. Se realiza en el presente, ¿sí? Pero influye solamente en el futuro, futuro que puede ser inmediato. Toda acción, lo digo yo, siguiendo a Mises, es esencialmente futurista. Toda acción es esencialmente futurista, ¿sí? Y fíjense, da luego Mises aquí una definición de presente, que la menciono nada más porque creo que da para hacer una tesis sobre esto. Dice, el presente
es aquel pasado que todavía conserva cierta actualidad. Fíjense, define el presente en términos del pasado. El presente es aquel pasado que todavía conserva cierta actualidad. Porque miren, somos lo que hemos sido. Pero de todo lo que hemos sido, ¿sí? De todo lo que hemos sido, ¿qué está presente en lo que somos hoy? Pues lo que sigue siendo actual de nuestro pasado. Miren, hoy en la mañana me pasó una cosa muy interesante. Un amigo mío me mandó una fotografía de 1974 cuando estábamos en la prepa. Y estamos ahí un grupo de amigos en el salón de clases, atrás eran, yo creo que eran clases de matemáticas, porque el pizarrón estaba en matemáticas. Yo de ese momento ya no tenía memoria. Es más, si tú quieres saber qué día, a qué hora, hombre, me reconocí, mis amigos, el colegio, eso sí lo reconoces, ¿no? Pero ese momento, ¿sí?, que quedó plasmado en esa foto, para mí, hasta que me enseñaron la foto, no tenía actualidad. Hombre, por ejemplo, sigue teniendo mucha actualidad en mi vida, por ejemplo, el día que me casé, el día que nacieron mis hijos, el día que me recibí, los momentos trascendentes. Pero ¿cuánto del pasado se perdió? Se perdió. A ver, ¿quién de ustedes podría, sí, rehacer minuto tras minuto el día de hoy hace 15? A ver, ¿qué hicieron minuto tras minuto hace 15 días? Probablemente buena parte de lo que hicieron hace 15 días, al menos que haya sido algo extraordinario, se le declararon a la novia, se sacaron la lotería, terminaron la tesis, de esos momentos que trascienden en la vida del ser humano, pero muy probablemente lo que hicieron hace 15 días hoy ya no tenga ninguna actualidad. Entonces, Mises dice que el presente es el pasado que todavía conserva actualidad. Miren, al final de cuentas, uno es lo que recuerda de uno mismo. Uno es lo que recuerda de uno mismo, o como diría, ya no sé si fue Gabriel García Márquez, ¿sí?, que la vida en muy buena medida es lo que uno al paso del tiempo se va inventando de la misma, ¿no? Que también puede ser, ¿no? Te acabas inventando cosas que luego te las acabas creyendo, ¿no? Y a lo mejor eso también es muy válido, ¿no? También es muy válido mientras no sea una mentira que realmente acabe afectando a un tercero. Pero mientras sean puras ficciones, a lo mejor todo mundo lleva dentro un novelista, ¿no? Y uno mismo va novelando su propia vida, ¿no? A ver, esto que yo ahorita estoy convencido de que realmente así fue, ¿habrá sido o me lo inventé? Bueno, eso decía Gabriel García Márquez, ¿sí? Bueno, luego de este asunto, Mises habla del tiempo y sobre todo de la necesidad de economizar el tiempo, el más escaso de los recursos, ¿sí? Miren, yo no dejo de insistir en esto, ¿no? Y la pregunta ya la he hecho, inclusive creo que en estas sesiones, ¿cuál es el más escaso de todos los recursos? Y dicen que el aire, que el agua, que el petróleo, que el dinero. Pues no, señores, el tiempo. Es más, es el recurso de los recursos. Porque si ya no hay tiempo, ¿de qué me sirve tener a mi disposición todos los demás recursos? Es decir, yo soy el hombre más rico del mundo, por lo cual tengo a mi disposición, o puedo llegar a tener a mi disposición, una cantidad de recursos muy superior a la de cualquier otra persona. Pero si me quedan exactamente 3 segundos de vida, porque está a punto de darme el infartazo fulminante, ¿de qué me sirve todo aquello? Para aprovechar los recursos necesitamos el tiempo. Y dado que es el más escaso de los recursos, 24 horas al día, por una determinada cantidad de días en la vida de cada quien, hay que utilizarlo de la mejor manera posible. Y miren, aquí el mismo Mises dice una cosa muy interesante con relación al tiempo. Dice, la administración del tiempo es distinta a la administración de que son objetos los demás bienes económicos y los servicios. Ahora, a ver, aquí hay un tema interesante.
¿qué tipo de bien es el tiempo? A ver, el aire que estamos respirando en este salón es un bien económico, perdón, libre. Alcanza para todos en las cantidades que cada uno quisiera y gratis. ¿Qué tipo de bien es este café? Un bien económico, no alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y menos gratis. Si están ustedes dispuestos a pagar el precio que la señora está dispuesta a cobrárselos, van a poder conseguir todo el café que quieran, pagando el precio. ¿Qué tipo de bien es el tiempo? A ver, ¿alcanza para todos? Sí. ¿En las cantidades que cada uno quiere? Ahí está el asunto, ¿no? A ver, si a mí alguien me dijera, con certeza, objetivamente, Arturo, te quedan 24 horas. Hombre, pues yo quisiera más tiempo. Para pasarlo con mi familia, para sacar adelante todos los proyectos que tengo. Ya ahorita estaba yo pensando aquí con Víctor cuál va a ser el tema del próximo Círculo Bastiat, sí o no, Víctor, ya lo estábamos decidiendo en agosto, que va a estar muy padre, van a ver. 24 horas. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera 100 años y fuera yo un viejito verdaderamente decrépito, que ya lo único que estoy haciendo es pidiéndole a Dios, oye, Dios mío, acuérdate de mí, ¿no? Pero no soy ese viejito decrépito todavía, ¿no? Pero ¿qué tipo de bien es el tiempo? Porque miren, Mises no dice más, pero dice esto que es interesante, dice, onta, la administración del tiempo es distinta a la administración de que son objeto los demás bienes económicos y servicios. Ahora miren, no hay manera de aumentar la cantidad de tiempo a nuestra disposición. Ya olvídense de la cantidad de días en la vida de cada uno, la cantidad de horas dentro de un día. 24 horas al día, háganle como quieran, no van a aumentarle una millonésima de segundo. No hay manera. Sí hay manera, señores, de aumentar la cantidad de café que se produce, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio de ello. Sí hay manera. A ver, señores, ¿ustedes creen que técnicamente es posible producir más café del que se produce hoy? Sí. ¿Por qué no se produce más café del que se produce hoy? Porque tal vez no hay mercado para más café. Entonces es un problema de demanda, ¿no? Oye, si la demanda es 10, pues no voy a producir 20 porque voy a perder. Pero no hay manera de producir más tiempo. Agréguenle una millonésima de segundo a las 24 horas del día. Pero, ojo, y esto es lo maravilloso, sí hay manera de aprovecharlo mejor. Y déjenme poner el ejemplo de mi abuela Sofía, la mamá de mi mamá, quien nació en 1888 y murió en 1983, a los 95 años de edad. Mi abuela decía que su vida había sido maravillosa porque llegó a ir de la Ciudad de México a Acapulco en carroza tirada por caballos, en automóvil y en avión. Y efectivamente. Ahora, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se hacía a finales del siglo XIX de la Ciudad de México a Acapulco en carroza tirada por caballos? Días. ¿Cuántas horas se hacían, varias décadas después, en automóvil? 6, 7, 8 horas. ¿Cuántas horas se hacen ahora en avión? Media hora. Te tardas más en llegar al aeropuerto, lo que estás en el aeropuerto, que lo que... Bueno, ¿esto qué quiere decir? Le sacamos mucho mejor provecho al tiempo. ¿Y hasta qué punto todas las herramientas con las que contamos los seres humanos no tienen al final de cuentas como finalidad ahorrar tiempo? Y miren, los cambios en las últimas décadas han sido impresionantes. Déjenme contarles esto. Yo empecé a escribir en los periódicos en 1984, hace 30 años de esto. ¿Sí? ¿Cómo era el proceso de producción de mis artículos? Miren, yo los escribía a mano, en aquel entonces con pluma fuente. Mi secretaria los transcribía a máquina,
Yo revisaba el artículo y si en algún párrafo había un error, ese párrafo se recortaba, se volvía a escribir, se pegaba con diurex y con mensajero físicamente se enviaba el artículo, en aquel entonces era el Universal. Todo ese proceso, el día en que a mí el artículo me salía a la primera, mi secretaria no cometía muchas faltas y el mensajero no encontraba mucho tráfico, llevaba 6 horas. 6 horas. Ahorita, todo ese proceso me lleva 30 minutos. Porque yo directamente en mi laptop escribo el artículo, ya nadie me lo pasa, yo lo reviso, ya no lo mando con mensajero, lo mando vía correo electrónico. Ahora me dirán, ustedes sí, pero seguramente la secretaria y el mensajero se quedaron sin chamba. No, la secretaria ahí sigue y el mensajero ahí sigue. Haciendo otros trabajos de secretaria y mensajería, ¿no? Bueno, eso es ahorrar tiempo. Lo que antes nos llevaba a mí, a la secretaria y al mensajero 6 horas, ahora me lleva nada más media. Nos ahorramos 5 horas y media. Miren, yo pude empezar a escribir diario cuando conté con una laptop. Porque antes no hubiera podido, ¿no? Y ahora además, donde esté yo en el mundo, con la única condición de que me pueda enredar, conectar a la red, donde esté, puedo escribir mi artículo. Donde esté. Pues es una maravilla, ¿sí? Entonces, no somos capaces de aumentar la cantidad de tiempo, pero sí hay manera de aprovecharlo mejor, de aprovecharlo mejor, ¿sí? Y ojo, ¿qué quiere decir aprovechar mejor el tiempo? Economizar, ¿sí?, el más escaso de los recursos. Ahora, claro, aquí la pregunta interesante es, ¿y esta liberación de tiempo que nos permite la tecnología, ¿sí?, esta mayor cantidad de tiempo de la que contamos por necesitar cada vez menos tiempo para realizar ciertas tareas, ¿a qué lo estamos dedicando? Porque, a ver, ¿cuál era la idea original de todo esto? ¿Sí? Vamos a necesitar menos tiempos para trabajar y, por lo tanto, vamos a trabajar menos y vamos a dedicarnos más tiempo al ocio. Pues no, porque en una de esas, al menos en mi caso, que supongo que es el de muchos, yo hoy trabajo más de lo que trabajaba, ¿sí?, hace 30 años. ¿Sí? Y por una razón muy sencilla, hace 30 años mis hijos estaban muy chiquitos y yo salía de aquí corriendo a las 7 de la noche para llegar a tiempo a la casa y merendar con ellos y estar con ellos y jugar con ellos. Hoy yo llego a mi casa y mis hijos ni me pelan. Sí, es más, ¿sí?, a veces los que llegan temprano son, oye papá, a ver, ¿va a cenar papá en la casa? Pues vamos a ver si llegamos temprano, a ver si cenamos con mi padre, ¿no? Pero eso es interesante, ¿no? Es que esto nos va a dar más tiempo. Bueno, de acuerdo, pero ¿para qué? ¿Para qué, no? Ahora, claro, no está mal que nos dé más tiempo para trabajar. Al contrario, ¿no? Al contrario, ¿sí? Hombre, siempre y cuando no nada más vivamos para trabajar, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro asunto, ¿sí? Bueno, en el capítulo 6, Mises empieza... Bueno, espérame, antes de entrar al capítulo 6, en el capítulo dedicado al tiempo, Mises hace una reflexión interesante. A ver, dice, la acción de un solo agente tiene que darse a través de una secuencia temporal. Es decir, yo no puedo realizar 2 acciones al mismo tiempo. Primero realizo una y luego realizo otra. Pero las acciones de 2 o más agentes sí pueden realizarse al mismo tiempo. Y fíjense, eso es lo que permite que la cooperación. A ver, Messi no puede realizar 2 jugadas al mismo tiempo. O realiza uno o realiza el otro. Y si realiza una primero, pues la otra vendrá después. Pero no puede realizar 2 acciones al mismo tiempo. ¿Sí? Pero Messi e Iniesta sí pueden realizar cada uno su acción al mismo tiempo, cooperando entre sí para ganarle al Real. ¿Sí? Y fíjense, esto es lo que hace posible la cooperación. Y la pregunta es, ¿por qué las realizan? Porque aumenta su eficacia. Se logran más fácilmente más y mejores fines. A ver, ¿qué posibilidades tiene Messi solo,
solitito en la cancha, de ganarle, no digamos ya al Real Madrid, sino a los Osasuna. Ninguna. Pero es Messi, está solito. ¿Cómo aumenta la eficacia de Messi como futbolista en la cancha? Pues tiene que aparecer Iniesta, tienen que aparecer los otros, ¿sí? Que lo apoyen, ¿sí? La cooperación. Bueno, en el capítulo 6, Mises habla de la incertidumbre. Dice que toda acción es esencialmente especulativa porque nunca se tiene la certeza de lograr el fin. Nunca se tiene la certeza de lograr el fin, ¿sí? Y la causa de esto es, como ya lo dije hace rato, la no omnipotencia del ser humano. Somos muy potentes. Hemos logrado maravillas. Pero no somos omnipotentes. Lo que depende 100% de nosotros es el intento, no el logro. No el logro. Miren, por eso decía Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales que tal vez lo correcto sería juzgar la conducta del ser humano por sus intenciones, porque esas sí dependen 100% de él, y no por sus logros, porque los logros no dependen 100% de él. ¿Sí? Ahora, claro, aquí el problema está en saber exactamente cuáles fueron las intenciones de cada quien, lo cual supondría que ese cuate, esa persona, ese agente, te las manifestara, ¿no? Te las manifestara. Pero miren, aquí hay una cuestión interesante. Toda acción es esencialmente especulativa porque nunca se tiene la certeza de lograr el fin, ¿sí? Sobre todo, entre más valioso sea el fin, la certeza es que La incertidumbre es mayor. ¿Sí? La incertidumbre es mayor. A ver, ¿qué probabilidades hay de que yo efectivamente logre el fin que busco, que es tomar el vaso con café y darle un trago? Ahorita. Ustedes dirán, ¿hay 100% de probabilidad de que yo logre ese fin? ¿100%? No. A ver, ¿qué tal si en el momento en el cual, es más, que yo no me doy cuenta y lo tiro, tiembla y se cae el vaso? A ver, lo más probable es que no lo tire ni que tiemble, pero no es seguro. Mire, déjenme contarles algo. Hace muchos años estaba yo dando una clase de microeconomía en la maestría del TEC de Monterrey. Era ya de noche y estaba yo hablando de esto, ¿no? De que toda acción humana es especulativa, y me decía un alumno: no, pero es que si hay acciones que podemos estar 100% seguros. Le dije, bueno, a ver, ¿tú estás 100% seguro de que si ahorita vamos a la cafetería consigues una taza de café? Sí, profesor, claro que sí. Yo también estaba 99.9% seguro de que iba a tomar la taza de café. Íbamos a ir todos a la cafetería, iba a tomar la taza de café. De hecho, ya ve, la conseguí, pero de todas maneras podrían haber pasado muchas cosas. Iba a ser la parte teórica, ¿no? Y órale, vamos. Ahí vamos todos a la cafetería, caminando por los pasillos del TEC, del Monterrey, allá en el lago de Guadalupe. Llegamos a la cafetería, cerrada. Eran ya las 9 de la noche, cerrada. Bueno, no, yo me sentí. ¿Ya ves? Estaba cerrada. Y eran ya las 9 de la noche, no sé si cerraban 8:30 o acababan de cerrar, pero ya estaba cerrada. Ahora, si hubiera estado abierta y hubiera conseguido la taza de café, yo he dicho, bueno, pero no me vas a negar que existía la probabilidad de que se hubiera acabado el café, de que se hubiera descompuesto la cafetera, de que se hubiera ido el agua y no tenían agua para preparar el café. Es decir, podrían haberse presentado muchas circunstancias para que no consiguieras la taza de café, aunque lo normal, habitual en una cafetería es que consigas café. Eso es lo normal. Pero no me van a negar que pueden presentarse muchas circunstancias que te impidan conseguir tu taza de café. Y eso no saben cómo lo recuerdo con muchísimo gusto, porque ahí sí me salió redondo. Estaba cerrada la cafetería. Yo creo que este muchacho, esa lección no se le va a olvidar en su vida, ¿no? En su vida, sí. Bueno, toda acción es esencialmente especulativa, ¿sí? El logro del fin que se busca con la acción es más o menos probable, pero nunca seguro.
Y luego a mí se habla aquí, cosas muy interesantes que ya no voy a tener, de la probabilidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la probabilidad. Y luego habla de la predicción. Dice, a ver, se puede predecir supuestos de por medio qué va a pasar. Y aquí Mises ya habla directamente de la economía. A ver, ceteris paribus, si la cantidad de dinero que se intercambia en una economía aumenta más que la oferta de bienes y servicios, el resultado va a ser la inflación. ¿Sí? Supuesto de por medio, todo lo demás constante, si la cantidad de dinero que se intercambia en una economía aumenta más que la oferta de bienes y servicios por el lado del Producto Interno Bruto de las importaciones, el resultado va a ser la inflación. La pregunta es si se puede predecir también, aún cumpliéndose con los supuestos, en cuánto o de cuánto va a ser la inflación. Y ahí es donde Mises dice que no. Porque dice que en economía, si bien es cierto que sí hay relaciones causa-efecto, en economía no hay constantes. Al final de cuentas todo varía. El ceteris paribus y todo lo demás constante es un supuesto que en la realidad no se cumple. ¿Sí? Y luego Mises, ya en el último capítulo, el capítulo 8, donde habla de la acción en el mundo, por ejemplo, empieza hablando de la ley de la utilidad marginal decreciente, de la ley de la utilidad marginal decreciente por el lado del consumo. En la medida en que consumimos más de algún bien o servicio, la satisfacción que nos reporta cada unidad nacional va siendo menor, etcétera, etcétera. Habla de la ley.